para mí Franco fue un libertador, que hizo cosas muy buenas y otras que no nos gustan tanto, pero para mí fue un libertador. O sea, yo le estoy agradecida. Entendemos que no se puede discutir la unidad de España, que España es una fundación y que está por encima de la voluntad no solamente de una parte de los catalanes o de una región, sino por encima de la voluntad de todos los españoles. O sea, los que dicen, por ejemplo, no, es que en todo caso para la cuestión catalana habríamos de votar todos los españoles. Nosotros tampoco lo aceptamos. No quiero una guerra, pero yo desgraciadamente quiero la unidad de España y quiero la unidad de España como sea. Y hay que mantenerla porque, repito, no es una cosa que dependa del señor Pujol, ni del señor Mas, ni del señor Rajoy, ni de Felipe VI, Depende de mucha más, depende de una historia, de una trayectoria. Pocas veces se pueden sacar pues, la bandera de España y pues ahora poder a la bandera de Cataluña con otro significado y pues hay que sacar las dos defendiendo pues, lo que realmente sentimos, que es la unidad de España. Y nada, pues muy contentos de ver a muchísima gente aquí, cosa que es que no se puede ver nunca aquí en Barcelona. Y nada, pues con muchas ganas de poder sacar muchas más veces la bandera de España, que es la que realmente somos. Así que nada, ¡que viva España! ¡Viva! ¡Y visca Cataluña también! Somos católicos y muy orgullosos. Queríamos traer nuestra bandera de Sagrado Corazón, pero bueno, no la hemos podido traer, pero sí, somos católicos, muy orgullosos. Y pues queremos una España y una Cataluña católica. Y bueno, por eso estamos aquí, para defender esto, la unidad de nuestra querida España católica. Y nada, pues muy orgullosos. ¡Qué malos son los españoles! ¡Qué malos!